La firma de este convenio que vamos a hacer eh, enseguida con, con los compañeros miembros de, de esta cooperativa FOSEL para la concreción de 3.000 metros de vereda en, en distintos lugares de, de nuestra comunidad. Están establecidos la continuidad de la vereda del San Francisco que en su momento la inició el municipio a través del área de obras públicas. Y por pedido de, de un jardincito maternal de ese sector, el, el arreglo de la plaza y todo eso. Y bueno, ahora le vamos a dar continuidad. Vamos a culminar ese sector con todo el predio de la canchita de fútbol del, del San Francisco. Y posteriormente vamos a empezar eh, una vereda que va a servir para peatones y para ciclistas en. en en varios de los bulevares de la parte sur de la Avenida San Martín. Y también vamos a conectar Cacique Foyel, donde habilitamos hace unos días la segunda mano del puente sobre el Arroyo Claro. Todo ese contorno del barrio Esfuerzo Propio y del barrio 20 de Mayo, vamos a hacer vereda ahí, así que vamos a tratar de que ese sector quede conectado para que también la gente lo utilice como un sendero saludable y después veremos si lo podemos ir vistiendo a medida que va avanzando el tiempo y concretando por ahí lo que hicimos al norte de la ciudad, eh, un sendero con estaciones eh, aeróbicas como para que la gente tenga para eh, hacer todo este tipo de prácticas. ¿Qué monto tiene destinado estos 3.000 metros de vereda? Este monto inicial son 216.000 pesos, eh, que nosotros se lo transferimos a la cooperativa y que ellos eh, a partir de esto inician las obras, calculo que la irán a iniciar la semana que viene, así que ya la semana que viene por ahí van a haber compañeros que están uniformados, que no son empleados municipales, que son miembros de esta cooperativa Alfa y que la finalidad es paliar un poco toda la situación laboral. Eh, que es sumamente importante para nosotros porque viene a cumplir y a cubrir una función social importantísima. Contiene a 16 compañeros, 16 familias y, bueno, y genera no solo mano de obra, sino obra pública, que es lo concreto que nosotros venimos realizando en todo este tiempo. Y no son promesas de campaña ni nada por el estilo. Esto está despojado de la, de la cuestión electoral. El, el alcance que tiene realmente para nosotros es muy importante porque necesitamos eh, obviamente plasmar que los trabajadores que estamos eh, cada uno por su cuenta propia tenemos la capacidad de poder organizarnos, poder salir adelante y, ¿por qué no, acompañar estos proyectos que el intendente tiene para toda la comunidad? ¿Qué fue él? La cooperativa. En sí. Bueno, yo ante, ante esta pregunta quería eh, leer algo que hemos escrito con los compañeros que me parece que es importante y también se responde un poco lo que vos decías, si me permiten. Eh, le quería leer que la firma de este contrato representa para nosotros como cooperativa muchísimas cosas. Esta cooperativa nació en el 2013 gracias al programa de inclusión laboral Néstor Kirchner, implementado por el ministro de Desarrollo Social de Río Negro a cargo del entonces ministro Ernesto Payalev. Fue así que confiamos en que por fin el Estado daría respuesta a los sectores más postergados, no con asistencialismo, sino generando trabajo digno. Es entonces que esta cooperativa recibió rápidamente su matrícula, pero el trabajo nunca llegó. Pasaron distintos ministros y la situación no varió. Por eso es que el agradecimiento a nuestro intendente Ricardo Caleuche García y a la gestión del movimiento Evita para que se concrete estas veredas es inmenso. Representa el sentimiento de que se puede confiar nuevamente, nuevamente en las herramientas del Estado vuelve a generar la esperanza de que se puede soñar con un bolsón con trabajo para todos. Revive el sentimiento profundo de que los de más abajo, los últimos de la fila, tienen un lugar fundamental en estos tiempos. Que junto al Estado serán también protagonistas de este proceso. Nuestra cooperativa lleva un nombre de mucho peso histórico en nuestra región. El Lonco Foyel resistió con mucha valentía junto a sus hermanos ante la invasión del ejército hace ya 100 años. Hoy su nombre representa en cada uno de nosotros la lucha por un mundo más justo y, y sin opresores ni oprimidos. Los trabajadores de la economía popular vivimos un nuevo tiempo en el cual la organización es la única solución para dignificar nuestra vida como trabajadores. Por esto queríamos decir gracias y que somos capaces de demostrar que no hay justicia social sin organización popular. ¿Cuántos son los trabajadores de la cooperativa? Foyol? En este momento vamos a comenzar 12 eh, con las actividades, pero bueno, eh, realmente la idea es que. Eh, en el pasar de todas estas cuestiones podamos ir viendo la posibilidad de que los compañeros que también estén ahí al costadito tengan la posibilidad de poder organizarse y también generar eh, trabajo digno.